Thank you Buenas noches, bienvenidos a El Cronista TV. Aquí estamos. Decimos siempre país intenso, país adolescente, más intenso que nunca. Hoy, desde la mañana, en vilo todos, porque se produjo un hecho histórico. El vicepresidente de la Argentina, el primer vicepresidente en la historia, el señor Amado Boudou, eh, ha declarado en citación indagatoria como sospechoso por... Lo que el juez entiende podría ser eh, una suerte de apropiación de lo que fue la fábrica de billetes Chicone, la ex Chicone. Estuvo declarando eh, desde las 11 de la mañana hasta hace un rato nomás. Eh, en total serán unas 7 horas porque también tuvo un lapso para comer y, y no todo fue declaración. También hubo trámites burocráticos. El vicepresidente. Que hizo una entrada a la mañana eh, con mucha gente, con barras, con grupos que lo alentaban. Al final hizo un speech muy, muy corto y lo que dijo es que iba a colgar su declaración en Facebook, en su página de Facebook en este tiempo de las redes sociales. La primer, eh, bueno, acá este, está la primer. Eh, el primer ensayo que hizo en la página de Facebook no se veía bien. Ahora, recién hace un par de minutos, recién se puede ver un poquito la declaración, así que la vamos a estar observando para ver cuáles fueron los tramos más importantes de la defensa que tuvo que hacer el vicepresidente, que fue mucho más eh, técnico-judicial que política. Amagó con hacer eh, una suerte de defensa política de, de su gestión y de lo hecho con chicones, pero terminó haciendo una defensa mucho más jurídica, que era lo que le recomendaban sus abogados defensores y lo que más le convenía, porque su situación en la causa de esta, de esta, de este, esta causa que tiene que ver justamente con eh, aquello por lo que se lo acusaba, era muy complicada. ¿eh? Por eso, en un ratito vamos a estar viendo cuáles fueron los tramos sustanciales de la declaración del vicepresidente. Amado Udu, José del Río. ¿Cómo, ¿Cómo vas? Estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, qué día, ¿no? Estás escaneando aparte. Estás escaneando, ¿no? ¿no? Yo veía a Ahí están, sea... ya están todos en la redacción del cronista, mirando tramo por tramo la declaración a, para que en unos minutos podamos decirle cuáles son, cuál es la respuesta, ¿no? Ante las acusaciones de eh, que tiene el vicepresidente de haberse apropiado de, de Chicones. Sí, una larga lectura para hoy a jugar por las nueve horas, ¿no? Desde que entró. Hasta que salió. Pero para hoy tenemos un informe especial que tiene que ver con uno de nuestros invitados. Vamos a hablar del clásico, Argentina-Brasil. Eh, tenemos mucho argentino en economía. ¿eh? Sobre todo Brasil hoy. Sí, eh. sí, sobre, sobre todo, todo Brasil. Brasil ¿no? sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Fer? Complicado el cierre de los diarios hoy, ¿no? Uh -huh. Con la publicación tan tarde de la declaración del vicepresidente. Vamos a irnos un rato a Estados Unidos, están pasando cosas muy importantes para el futuro de la Argentina. Una delegación de legisladores, del oficialismo y de la oposición que viajó a respaldar la estrategia jurídica del país en el juicio contra los buitres. ¿no? Bien, una, un hecho muy importante porque es multipartidario, porque es una iniciativa, una defensa ¿eh? de la posición argentina uh -huh. De sectores que no son los del gobierno también. Y que claramente puede tener mucha incidencia en el futuro del país y no solo para este gobierno, sino para el próximo. Hubiera sido mucho más importante si no hubiera estado esto eh, de Udu. Pero bueno, él, él pidió acelerar la declaración. Hoy estaba como hecho excluyente la declaración del vicepresidente ante la justicia en citación indagatoria. Tenemos, a ver, eh, tres invitados, muy importantes todos ellos. La diputada Laura Alonso del PRO para poder eh, hablar del de tema Vudú, es una de las legisladoras que más ha trabajado sobre el tema, y un economista eh, que viene del peronismo, con quien también vamos a ver cuál es el impacto de esto, que es Aldo Piñanelli, eh, también alguien que este, ha estado eh, justamente en el Banco Central y que conoce muy bien la relación entre economía y política que suele darse en la Argentina. Pero todo no es vudú, sino que estamos esperando que empiece, empiece el Mundial el próximo jueves. Así que tenemos como invitado de estrella al embajador de Brasil, señores. Miren, miren, eh, allí está. Ese es el embajador de Brasil, Everton Vieira Vargas. Vamos a preguntarle, no solo sobre el mundial claro sino un poco también sobre cómo está la relación con Argentina este, cómo están las economías de ambos países pero lo que se lleva todo es si vamos a estar o no juntos con Brasil en la final el 13 de julio eso es así? lo que importa lo único que <laughs> importa no <A> <laughs> sí. es lo único que importa totalmente ah. bueno vamos a la reacción del cronista allá están todos trabajando muy duro y vamos a terminar muy tarde la edición del diario Hernán cómo estás buenas noches bueno, por lo menos ahora algo se puede leer. Se ¿sí? puede leer, ¿no? Algo de la sí. declaración de Vudú, exactamente. La palabra, digo, el Twitter estuvo incendiario eh, durante estas últimas casi dos horas a la espera de que pudiera, por lo pronto, tomar un estado legible, ya que lo había prometido cuando terminó de declarar y salió a los periodistas ahí eh, que lo esperaban en Comodoro Pi. Dijo, bueno, no pudimos filmarla porque el hijo no quiso, pero vamos a poner la declaración entera en Facebook. Y ahí dijimos, bueno. Hay que esperar. Hasta ahí, bueno, por lo pronto lo que estamos empezando a ver es, como decía Fernando, cuál es un poco el tenor de las respuestas a las preguntas más claves del hijo. Y ahora tenemos que pasarle el peine fino a esas 60 páginas de declaración. Por lo menos ya las tenemos con el Club de París. El comunicado llegó a la 1 de la mañana, así que dentro de todo, digo, ahora todo tiene que ver con cuánto podamos leer. Hoy estamos más temprano que el Club de París, es verdad. ¿eh? Por bueno, menos. En Mira, un ratito... Todavía... Desde nuestro lado, nos fuimos más tarde con el Club de París que con Vudú. Totalmente, en un ratito vamos a tener entonces los principales eh, tramos de la declaración de eh, Amado Vudú, que estuvo durante todo el día, a partir desde las 11 de la mañana, en, eh, bueno, en los tribunales, en el juzgado del juez federal ariel lijo. nuestra encuesta tiene que ver con el vicepresidente. qué va a pasar con vudú? muy simple. ¿eh? uno será sobreseído. dos será procesado pero seguirá como vice hasta 2015. tres será procesado y cristina le pedirá eh, o le obligará a pedir licencia antes de 2015. cuatro será procesado apartado del poder y luego irá preso. hoy no puede ir detenido porque tiene los fueros el vicepresidente, amado Budú. Esa es nuestra encuesta. Ingresás, das tu, tu voto, tu opción, y al final del programa, como siempre, leemos los resultados. El peor día, podemos bautizar esto: el peor día para el vicepresidente, desde que está en el poder, desde que comenzó su trayectoria política, ese peor día fue justamente hoy. Este fue el día de Budú. Lo que siento es que vale la pena, Gabriel, dar todas esas peleas, poner las cosas blanco sobre negro. Lamentablemente los mismos que dicen que nosotros apretamos a la justicia la apretan todos los días. Yo creo que tampoco vale la pena hablar de la justicia, sino de personas, de jueces en particular, o del de juez, porque claramente no todos tienen las mismas actitudes. ...acá con el vicepresidente... Se sí baja, se sí baja. Boudou, Vamos a ...preguntarle cómo llega hoy aquí a tribunal. Tranquilo, como me ven. Subir es tren, quizá solo pase una vez. Ah, hayan estado acá hasta esa hora lamento mucho que no hayan podido transmitir en vivo la declaración en términos de lo que les dije de darle máxima difusión, en mi página de Facebook va a estar colgada la declaración completa, bueno, muchas gracias bien, muy bien ahí estamos, ¿eh? ahí estaba el vicepresidente Amado Budú. les agradecemos a Laura Alonso, Aldo Piñanelli por estar acá con nosotros Así es. ¿Cómo sigue, Laura? ¿Cómo, ¿Qué crees que pasa con el vicepresidente a partir de mañana, de, primero, dentro de un rato? Lo primero que puede pasar es que vuelva dentro de unos días, porque el juez tenga más preguntas. Después de las próximas indagatorias el juez podría eh, profundizar, querer profundizar algunos temas, tanto en el caso de Amado Boudou como en el de otros de los imputados que van a eh, presentarse ante el juez en estos días. Así que me parece que van a ser días movidos. Hoy ha sido... Un día histórico para la Argentina. Yo sé que para los periodistas la noticia es voodoo en Comodoro Pille, esa foto en la escalinata, que también, obviamente, es una noticia mm -hmm. para Tan, la Argentina. También es un hecho histórico, digo, porque nunca un vicepresidente en ejercicio nunca había sido. Pero también creo que empieza a cambiar eh, una tendencia. Me parece, Yo, en ese sentido, soy optimista y creo que lo que tenemos que trabajar es primero en garantizar eh, que la justicia actúe libremente sin interferencias políticas, por un lado, que el Congreso pueda avanzar en la acusación del juicio político Amado Vudú. Y en tercer lugar, y no menos importante, en construir una agenda positiva y propositiva institucional que existe ya y hay muchos proyectos para que no tengamos más Vudú en el futuro en la Argentina. Eh, Aldo Piñanelli, desde el peronismo, ¿cómo, cómo ves la situación ¿De, de Vudú? ¿Lo complica a, a, a Cristina? Sí, bueno, él integra la fórmula. ¿no? no nos olvidemos que Boudou fue electo junto con Cristina con el 54% de, del voto uh -huh. popular en octubre del 2011 y eso le da la importancia institucional que esto tiene. Eh, yo creo que Boudou, en ese sentido, tuvo una buena actitud de presentarse, dar la discusión más allá de su responsabilidad en, en los hechos que, que se le imputan. Eh, me parece que si esto avanza y es procesado, eh, habrá que analizar los pasos a dar. Que, según mi opinión, esto tendría que pedir una licencia como para permitir a la justicia avanzar libremente en esto. Pero bueno, hay que esperar ahora, yo no soy abogado, a veces no entiendo mucho estos pasos como son. Pero sí, sí, pero... sí te parece que eh, sería lo más sano que pida una licencia. Yo creo que sí, que sería un paso importante si es que realmente es procesado hasta ahora, está indagado, creo que es el nombre técnico. <laughs> sí, ¿no? sí, sí, correcto. Falta un paso posterior que es el procesamiento, supongo que él apelará, si es que lo procesan, la medida. Y por la información que manejamos, parecería que pueden aparecer nuevas imputaciones sobre Vudú. Eh, fundamentalmente está esta operación de Formosa que deja bastante que desear. Con esa comisión rara que se pagó en el intermedio. para 7 millones de pesos, Para, ¿no? una, provincia, para una provincia de... como Formosa que no se destaca por su riqueza, justamente, ¿no? Y encima eran fondos específicos para el desarrollo agrario de Formosa. Y después, este, bueno, yo también escuché que hay, hay otras denuncias que en su oportunidad el juez Ollarvide, la, no sé si las archivó o las retuvo, que está relacionado con el canje del 2010, fundamentalmente con la. Eh, consultor Arcadia, que ahí también hay este, posibilidades de algún negocio de intermediación con los bonos. La mencionó el diputado Claudio Lozano hoy. Eh... Laura, ¿te, ¿te sorprendió el tema que hiciera una declaración jurídica más que política, como se esperaba? No, no me sorprendió porque nadie es suicida y todo lo que vino haciendo en los últimos días en términos de estrategia política mediática, de acusar periodistas, de amenazar, de decir que al juez le escribe. Eh, las preguntas, el expediente Héctor Mañeto es una estrategia que lo llevaba directo al abismo. Digo, y esa fue la que le sugirió la Presidenta de la Nación. Pero no buscaba ¿no? desviar la atención con no, eso. No, lo que pasa es que no se puede desviar la atención cuando hay un expediente judicial con tanta evidencia. Y me parece en ese sentido que han triunfado finalmente, al menos por hoy, no sabemos cómo sigue esto, eh, los abogados que le han dicho, mire, usted va a ir ante un juez, o sea, ante un juez vos no podés chamullar como lo haces con Víctor Hugo Morales o con 678, haciéndote el cocorito y el vivo. Ante un juez vos tenés que defenderte. Y evidentemente en las preguntas que respondió había eh, situaciones eh, que lo complicaban. Es más, me llama la atención. Eh, la extensión de las respuestas de Vudú, porque le preguntan durante siete horas son apenas diez preguntas, con lo claro. cual estamos hablando de 45 minutos por respuesta, 40, es casi una clase teórica de la facultad, ¿no? Entonces, ¿cuántas otras preguntas le habrán quedado al juez sin responder aún? Así que en ese sentido, yo creo que va a haber eh, más invitaciones antes de lo que pueda ser un procesamiento, alguna otra invitación, más que una invitación, un pedido de que vuelva a ampliar. Eh, digamos, de nuevas preguntas que le quiera hacer el juez. A mí me parece que la presidenta se equivoca en sostener a Maduro, pero por alguna razón que algunos sospechamos lo sigue sosteniendo políticamente y que tienen que ver con quién fue el cerebro el autor intelectual de la operación del asalto de la imprenta Chicone, y ese cerebro fue def definitivamente Néstor Kirchner. Y eso, eso está y consta en algún lugar, y probablemente consta en los mensajes que manda Amado Boudou cuando dice, yo siempre hice esto solo y me cuidé de no involucrar a nadie más. ¿A quién le está hablando Amado Udú cuando dice, me cuidé de no involucrar a otros? Uh -huh. Eh, Aldo, ¿crees que puede estar o que estuvo Néstor Kirchner detrás de esto? Como dice Laura no, Alonso, no, la verdad no tengo información detallada uh -huh. al respecto. Lo que es evidente es que en la etapa donde vivía Néstor Kirchner, nada se hacía sin su conocimiento. Uh -huh. Y este era un tema de real importancia. No nos olvidemos que en esa etapa en la Argentina faltaban billetes. Había, recuerdan que había problemas de, de monedas. Y era muy importante darle a la Casa de la Moneda eh, la infraestructura tecnológica. Inclusive hay declaraciones del ex presidente de la Casa de la Moneda donde en, en este mismo juicio declaró que él había propuesto o la importación de tecnología alemana o eventualmente adquirir las máquinas de, de Chicone y que fue denegado por el ministro de Economía entonces que era Armando Boudou. Yo creo que en esa etapa... Eh, nada de estas cosas se hacían a espaldas de Néstor Kirchner. Así que uh -huh. seguramente que él conocía el tema. Ahora, ya no está Néstor Kirchner para defenderse. Es, eso, Entonces, yo iba a plantear eso. No, digo, no me está gusta complicado, si Vudú tiene que, que, que defenderse, eh, claro, no, no está Néstor Kirchner para, para sí. avalar o desmentir. Ahora, hay un calendario interesante que uno no puede soslayar, uh -huh. eh, que es... Los 10 días posteriores. Los 10 días posteriores al fallecimiento de Néstor Kirchner, y la elección de Cristina Kirchner de su vicepresidente, que es unos meses posterior. Uh -huh. Entonces, cuidado, porque hay muchos que dicen Cristina Kirchner no sabía. Y yo les digo, Cristina Kirchner sí sabía y por eso se está hundiendo en el fango sosteniendo a Maduro Porque la verdad es que la más afectada, Voodoo no le afecta nada, porque Voodoo es un cachivache político, es una revista, es un tipo que llegó para hacerse millonario y así como llegó, lo, bueno, lo engancharon, pero, pero no se no deja podía de ser vicepresidente, digo, ¿no? Soltarlo... Pero por eso lo sostiene. Porque lo sostiene porque Voodoo tiene información y Vudú puede dar información. Y ella sabía efectivamente, porque como dice acá Aldo Piñanelli, nada se hacía sin la autorización de Néstor Kirchner y semejante empresa donde algunos investigadores periodísticos ya registran que los primeros acercamientos por la imprenta Chicone fueron a través de Dante Dovena, sí. antes de que apareciera eh, Amado Vudú en esta historia. Entonces, me parece que... Eh, hay que que es un ser... dirigente de mucha confianza de Kirchner de, de Hiperconfianza toda la vida. Mucha de Néstor Kirchner, como te diría sí. es Carlos Aníbal. Sí, sí, ahora sí. es embajador ante Uruguay, uh -huh. pero la verdad es que, entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos un caso impresionante en términos del potencial para generar un tangentópolis a la italiana. Uh -huh. O sea, hoy estamos en la, la causa, está casi, te diría, concentrada en la menor cantidad de personas posibles. Ahora esto se puede ampliar. A muchas más agencias del Estado. La cuestión que él planteó de Casa de la Moneda, Juan Carlos Pessoa, hay mucha gente que tiene información sobre qué pasó. Hubo un momento que pasó algo que alguien decidió que no se invertía más en la Casa de la Moneda. Y no fue Amado Budú porque es un emprendedor y un aventurero loco. Alguien le dijo: retiremos el plan de inversiones sobre Casa de la Moneda y apostemos a ir por la máquina de hacer billetes. Para hacer nuestros propios billetes y nuestros títulos públicos, porque no solo imprime chicones o imprimía billetes, también imprimía títulos públicos. Eh, Aldo, ¿qué, qué, ¿qué escuchas en el peronismo de Vudú en estas horas? Es una persona muy repudiada, no es querida, la verdad. Lo ven como ajeno, ¿no? Sí, sí lo ven como, un, como dijo recién la diputada Alonso, lo ven como un mamarracho. Ajá. Yo casualmente el sábado estuve en una reunión con el peronismo en Lanús. Eh, tratando de recuperar esa parte que hoy, la verdad que el peronismo en la provincia de Buenos Aires estructuralmente está fuera de, del gobierno, ¿no? Se acuerdan del peronismo cuando están mal o se acercan las elecciones, sí. pero bueno, problema nuestro. Pero vos me preguntabas recién qué escucho y yo escucho muy malos comentarios hacia, hacia Boudou sobre este tema bien que yo pertenezco a un sector que es muy crítico del gobierno. No, uh -huh. no pero bueno, pero tenés amigos eh, en, en todos sí, los peronismos, sí, digamos, sí, para sí, decirlo de bueno, alguna manera. A mí lo que me llama la atención de, de, de este eh, modelo político implementado a partir del 2003, que en general los funcionarios que plantearon transparencia y buen manejo, que lo hay, ya no están en el gobierno. ¿no? Yo uh -huh. me acuerdo, por ejemplo, de Alberto Abad, el ex presidente de la DGI, sí. que fue una persona que en su momento dio una batalla el ex presidente de la Casa de la Moneda también, que era un hombre de Pesoa justamente, y le soltó la mano cuando era un hombre que eh, planteó algo transparente, y yo recuerdo cuando estaba allá cuando yo estaba en el Banco Central en el 2002, que casualmente Pesoa era el presidente de la Casa de la Moneda uh -huh. en el 2002. Ya se planteaba la modernización de la Casa de la Moneda. En ese momento, con la crisis que había, eh, se decidió no invertir, porque... Había otras prioridades. Aparte, nosotros en nuestra etapa 2002-2003 casi que no imprimíamos billetes porque no emitíamos No había misión. Aldo, ¿y pero es un negocio bueno? millonario el de la impresión de billetes? Sí, sí, a... es muy grande, hay muchos negocios en el medio. Mira, esto funciona así. La Casa de la Moneda es un ente autónomo que tiene una pertenencia eh, legal al Poder Ejecutivo, pero. Este, operativamente del Banco Central. El Banco Central es el que compra el papel moneda, el que compra la tinta, todo esto es importado, no se produce uh -huh. papel moneda en la Argentina, y realmente la importación de papel moneda y de tinta son volúmenes grandes. ¿no? Lo que hace el Banco Central es controlar que en la casa de la moneda eh, no se imprima más billetes de lo que realmente se contabiliza. ¿no? ¿Qué final le ves, Laura, a, a esta cuestión? Bueno, veremos, pero yo quiero retomar un punto: la salida de Abad de la uh -huh. FIP de GI. Uh -huh. Eso está muy vinculado al paso por Aduana y Onca de Chegaray. Es el otro personaje de la zona marplatense, exupau, llegado al peronismo desde afuera, que me parece que está como al margen en esta historia y en otras historias sobre las cuales deberíamos trabajar. Porque fíjate, qué a, ¿en qué se puede comparar? a vudú con Echegaray. Primero en el enriquecimiento. Ninguno de los dos lo puede justificar. Uh -huh. Recordemos que iba a Dubai. Echegaray cuando lo engancharon en una escala en Río de Janeiro iba a Dubai, no iba a Río de Janeiro a pasar el fin de año. Y hay otra cuestión. En los dos casos se estatiza se estatiza Chicón en el caso Vudú y se disuelve la onca en el caso Echegaray o sea para borrar las huellas pero si, si cualquiera de ustedes ha leído creo que lo han hecho el libro fuera de control de Matías Longoni respecto sí. del paso aduana oncafip de llegar ahí es sinceramente espeluznante. Entonces, la verdad es que hay una cantidad de personajes. Yo creo que Voodoo es el emergente, que esta es una gran causa de corrupción, que me parece que la justicia está bien encausada y puede seguir avanzando. Por eso tenemos que darle el respaldo político, cívico, ciudadano a los jueces y a los camaristas para que hagan su trabajo. Pero me parece que se pueden empezar a abrir y acelerar otras cuestiones que han quedado opacadas por el tiempo. Y no hay que perder la memoria. Hay muchos casos de, de corrupción o de posible corrupción que han quedado como. Igual hay mucho temor al, al, al jefe de la AFIP, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Y me parece que en algún sentido su paso en esta década por la administración pública debe debe ser estudiado, sobre todo en aduana, respecto a la cuestión del narcotráfico y del contrabando que me parece que ha pasado sola. Ya hay un advertido, a pesar de las advertencias internacionales sobre los pasos de frontera en la Argentina y hoy vemos por televisión las cosas, nos enteramos algunos cuantos años después, ahí tuvo que ver la mano del señor Echegaray también. ¿Tu conclusión para lo que viene ahora a partir de, de la declaración de hoy? Bueno, vamos a, a esperar qué decide el juez. Acá seguramente va a haber muchos entuertos judiciales. Eh, eh, entra a meter la cola a la política, eso no es bueno. E insisto, creo que el próximo paso de, de Vudú, si esto avanza, es, va a tener que pedir una licencia para justamente darle libertad a la justicia que investigue este tema. Y esperemos que dejen a la justicia investigar. Argentina necesita el conjunto de la gente saber qué ha pasado con esto y otros temas que están muy sospechados. Y la verdad eh, que uno ve a funcionarios como el vicepresidente con un estándar de vida muy diferente al que cuando ingresaron cuando no eran nada. Y duele porque al lado de todo esto la pobreza sigue aumentando la marginación también y realmente es injusto. Yo hoy me enteré, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires que no hay partida suficiente para los comedores escolares, que hace un año que no se le pagan a los proveedores de alimentos, me llamó gente del Gran Buenos Aires desesperada que trabaja en comedores escolares. Entonces, ¿cómo puede ser que nos esté faltando dinero para cosas básicas, donde hay 500.000 chicos en riesgo en el Gran Buenos Aires y por otro lado vemos que se suman o se manejan... Sumas millonarias en negocios que en realidad tendrían que ser marginales y no lo son. Claro. Bueno, eh, simplemente agradecerle. Yo creo que es un día histórico, igual, ¿no? Eh, eh, es decir, un vicepresidente en ejercicio fue citado por un juez, asistió, el juez le tomó declaración y la causa sigue. La causa marcha y esperamos todos ver eh, cuáles son los resultados para que. Sobre todo la sociedad puede tener un poquito las sí. cosas más claras en ¿no? el Así tema es. de corrupción. Así, Así que, digamos, lo, lo, me parece que valorarlo desde, desde ese lado, sí. que se pueda despejar ese asunto y, como planteábamos en el, en el inicio este, con, con Laura, eh, que, que las cuestiones eh, de consenso en la Argentina empiecen a avanzar sí, sí. en serio. Sí. yo vos me preguntaste al principio qué pensaba como peronista. ¿no? Sí. Yo soy como, como peronista, tuvimos que soportar dos golpes muy virulentos uh -huh. eh, sin que se implemente la, la justicia yo amo la democracia cada vez que podemos votar muchos amigos me dicen qué festejas que puedo votar porque los que vivimos esos procesos de, de no democracia fue muy duro y tengo una gran confianza que las instituciones democráticas de la Argentina puedan avanzar en esta investigación y esto nos puede dar la base de un futuro más promisorio Bien, eh, muchas gracias eh, por Muy haber venido aquí al gracias. Cronista TV. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos, yo voy a mirar en un minuto en el plasma alguna de las respuestas que está en la declaración de Amado Budú, mientras está preparado José del Río, que prometió un informe previo a, a, a la charla que vamos a tener con el embajador de Brasil por el Mundial y por las relaciones entre Argentina y Brasil. A ver, dice: preguntado por su señoría. Eh, vamos así hacer televisión, ¿verdad?, en vivo, para que diga si le otorgó algún tipo de facultad a Núñez Carmona para actuar en su nombre y en su caso, ¿cuáles manifestó que es el lenguaje judicial, ¿no? No, jamás. De más, está claro que las relaciones personales, por más cercanas que sean, en ningún caso han influido en mi actividad pública. Esto es así, ya que ni siquiera comparto los temas que trabajo y llevo adelante en conversaciones o reuniones del, del ámbito personal. ¿Sí? Este, no hay ningún vínculo, agrega después. Cuando le pregunta el vínculo entre la empresa TOP y Sebastián Boudú, no hay ningún vínculo y lo que él me manifestó fue que había hablado con Agustina Seguín. Bueno, datos que están ya eh, avanzando de la causa, empezamos a mostrar los primeros datos que se ven de las respuestas de Amado Boudú hoy al juez en las siete horas de declaración. José, Argentina y Brasil, todo tuyo. Argentina y Brasil, dos camisetas, dos clásicos que tenemos. Uno tiene más cariño, ya sabes por cuál camiseta, pero hoy está el embajador, vamos a tener respeto con lo que decimos. Y hay un clásico, un clásico de la economía que es Argentina versus Brasil o Brasil con Argentina. Primero, el dato de las inversiones. ¿Dónde van a ir las inversiones en la región? Un país que es Brasil tiene 201 millones de habitantes, tiene también una tasa de desempleo del 5,4%, es decir... Cuando vas a la cantidad de habitantes en la Argentina somos 44 millones, el PBI de Brasil es de 2,33 billones y el PBI per cápita, que es lo que genera la economía por persona durante un periodo dado, te da cerca de 11.700 dólares en Brasil. La inflación, sin duda la envidia para la Argentina, hoy la inflación en Brasil está en 5,9% anual, muy lejos del 30% que tenemos. En nuestro país. ¿Por dónde vienen las relaciones? ¿Qué vendemos? ¿Qué compramos? ¿Cómo viene esa relación en términos de goleada? Y cuando vas al comercio bilateral, lo que te da es que la Argentina tiene un déficit de unos, unos 3.153 millones y hay exportaciones por cerca de 16.000 millones e importaciones por 19.616 millones de dólares. Esto te da que el déficit aproximado de la Argentina esté en torno a 3.153 millones millones de dólares. Hay otra paradoja que también se da a la economía, cuál es que vendemos y compramos más o menos lo mismo. ¿Por qué? Brasil nos vende autos, autopartes, químicos, minerales y combustibles. La Argentina le vende a Brasil autos, bienes agrícolas, autopartes, químicos y minerales, con una escala de mercado que es muy inferior en el caso de nuestro país. En el 2000 había cerca de 60 empresas brasileñas en la Argentina, hoy hay 350, de acuerdo a los datos de abc.com. Y algunos datos más cortitos. 9% crecieron las importaciones de bienes brasileños en 2013. Tercer puesto de proveedor de Brasil es el que ocupa la Argentina. 8,1% de las exportaciones totales de Brasil llegan a nuestro país. Y cuando vas al intercambio bilateral, a lo que exportamos y vendemos, al comercio bilateral, te da que cayó un 18,1%. Y la última, 20% de lo que exporta la Argentina va hacia Brasil. Con lo cual, todo lo que vamos a hablar en un ratito con el embajador, sin dudas tiene importancia. Fer. Bien, muy bien. ¿eh? Ahí están los datos de Argentina y Brasil aportados por José del Río. Está con las dos camisetas en la mano. Ahora las va a traer para acá, para el escritorio, porque... Tenemos el gusto de sumar a nuestra mesa del vino, qué gusto mayor vamos a darnos que invitar al embajador de Brasil, Everton Vieira Vargas, a tres días nada más, 72 horas, menos de 72 horas del arranque del Mundial que arranca. Embajador, el jueves 3 de la tarde empieza la ceremonia. Sí, 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 3 de la tarde empieza la ceremonia y está quedado en São Paulo. Bueno, ¿y cómo, cómo, cómo lo vive? ¿Cómo... ¿Cómo está esperando este momento que creo que los brasileños esperaron este durante muchos años con mucha expectativa? Bueno, como dijiste, con gran expectativa uh -huh. y con una, una certeza de que será un gran espectáculo, uh, no solo por de parte del equipo de Brasil, sino también de todos los equipos que van a participar de este que es ciertamente el mayor espectáculo que tenemos de uno solo deporte uh -huh. en el mundo. Y a ver, eh, eh, ¿se notan en, en estos días algunas protestas, algunas este, manifestaciones? ¿Cree que eso se va a ir eh, eh, diluyendo eh, a medida que se acerque la fecha de iniciación el jueves? Yo creo que sí, inclusive ahora por la noche se notició en Brasil eh, el término de la, de la huelga de los metroviarios que en San Pablo. Que claro, había, de los subtes, ¿no? Sí, que los en subtes, San Pablo. Y que había, que había causado un, problemas para el tránsito y para el de, desplazamiento de las personas. Yo te digo una cosa, uh, manifestación es un derecho democrático uh -huh. y es mejor tener manifestación en una democracia que tener una, una fiesta muy bien organizada bajo una dictadura. Exacto. Entonces, yo creo en que, yo sí. creo que uh, lo que importa es que a medida que empiece la Copa, uh -huh. uh, el Mundial, vamos a tener ciertamente... Eh, el pueblo brasileño, lo, nuestros visitantes, que esperamos cerca de 600 mil visitantes extranjeros, uh -huh. eh, unidos ahí para aprovechar este momento mágico. Bien, eh, ¿es un, ¿va a ser un buen negocio el, el mundial para Brasil? Sí, sí. Va a ser un buen negocio eh, porque, primero, se hizo inversiones en total de cerca de 12 mil millones de dólares. Uh, entre uh, aeropuertos, uh, estadios, uh, uh, mejorías en, en la infraestructura urbana. Uh -huh. ¿no? esto, esto todo benefició a varias, a varias ciudades, eh, va, va a ser un legado que va a quedar para la población eh, que va a aprovechar esto para de, después de la Copa. Uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que esto eh, ciertamente es... Un dato importante. El otro dato que es importante es lo que van a dejar los turistas, ¿no? Sean los turistas brasileños, se estima que cerca de 3 millones de, de, millones de turistas brasileños van a viajar por el país y los 600 mil extranjeros que estamos esperando en este momento. Entonces, yo creo que esta gente va a utilizar hoteles, aviones, aeropuertos, va a comprar cosas. Entonces, esto va a generar... Un impacto en la economía que se estima en cerca de 1,5% del volumen total de la economía de este año. Recién Fernando hablaba de las movilizaciones. Otra de las grandes preguntas está en torno a la seguridad. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Se va a reforzar de cara a.? No, se hizo, se hizo un, un, un esquema eh, muy amplio, quizás el más amplio que he, hemos tenido en Brasil eh, en toda nuestra historia, eh, exactamente para garantizar la seguridad. De los equipos, de los jefes de Estado y de gobierno que nos van a visitar en este periodo y de la población, de los que van, los que, los que van a los estadios, de los que van a estar en las calles. Tenemos cerca de 150 mil efectivos de la Policía Federal, de las Policías Estaduales, de las Fuerzas Armadas, que están distribuidos, distribuidos por varias ciudades y en el Río de Janeiro, sobre todo, es, que es un centro de muy muy grande atracción. De, de turistas, ya se, este, este operativo ya está ahí uh, en, en, en funciones. Ajá. ¿De embajador, ¿de qué ciudad es? Yo nací en una ciudad muy cerca de la Argentina, que Ajá. se llama Santo Ángelo, en Río Grande do Sul, es en la parte brasileña de las Misiones. Claro. Y que no es, es muy Gaúcho. De la, sí, soy Gaúcho. Gaúcho. Sí. Ajá. Y, y va a aprovechar, va a ir a ver Argentina, Porto Alegre, tenemos un, un partido ahí con Nigeria. Yo voy a mirar por la televisión. Voy por la televisión. ¿No va a haber ningún partido del Mundial? No, no voy a ver ningún partido. Voy Ajá. a quedar acá en Buenos Aires y voy a ver por la televisión. ¿Le ¿Te gusta y... el fútbol? Mucho, ¿Sí? mucho, mucho, mucho. Yo creo que es, es un deporte simple y que al mismo tiempo combina la arte con la técnica. ¿Podrá haber eh, final el 13 de julio? ¿Brasil-Argentina? ¿Se la imagina o...? Mira, yo creo que puede, son... Seguramente entre los grandes equipos que están ahí, Brasil y Argentina, uh, pueden perfecta, perfectamente se encontrar en la final. Vamos a ver, yo como brasileño, que espero que el Brasil gane, yo espero que gane de manera más fácil. ¿no? <laughs> que, que tú, en vez o sea, de final con Argentina. nosotros, con otro, con otro equipo. No, no como dijo pero... Pelé, con Uruguay. <laughs> Bueno, Uruguay, sabes que tenemos un trauma, ¿no? un trauma que superar, el, el Maracanazo de, mil, de no, 1950. Sí. Eh, hoy hubo, pasando un poquito a, a, a lo económico, no, uh -huh. este, eh, Argentina y Brasil son complementarios, tienen la industria de los autos como como uno de los puntos importantes. Hoy hubo un acuerdo por el cual este va, va a poder Argentina exportar un poco más a, uh -huh. a, a Brasil. ¿Cómo ve es, esa situación? Mire, yo creo que es un, un, un paso muy positivo en las relaciones. Eh, espero que el próximo miércoles vamos a firmar este acuerdo acá con la visita del ministro de Desarrollo, Industria y Comercio del Brasil. Uh -huh. Y eh, este acuerdo nos va a permitir uh, retomar de manera intensa esa relación en el campo automotriz. Usted sabe que. Uh, tenemos dentro de nuestro comercio 90% son manufacturas uh -huh. y de este más de 50% son de productos automotrices. Uh -huh. uh, yo creo que este es un sector que tiene que ser uh, cuidado porque ahí tenemos no solo empleos de calidad, sino también uh, alta tecnología y alto valor agregado a los productos finales. Entonces es algo muy importante. Para ambos países y yo uh, hago votos que podemos ir adelante en esta, en esta relación. Cerca del 80% de los autos que se exportan de Argentina van rumbo a Brasil. ¿Cómo está hoy la economía en Brasil respecto a los autos? ¿También cae como en la Argentina? Uh, tenemos un momento que no es el ideal para uh, el mercado automotriz en el Brasil. Uh, quizás menos intenso que en la Argentina. Pero hay varias, uh, varios incentivos a la, a la compra de automóviles, uh, de, de autos en Brasil, por la población. Uh, usted sabe que con uh, la gran inclusión social que ocurro, ocurrió en Brasil en, las últimas, en la última década, esto expandió de manera significativa uh, el acceso a, a los autos por la parte de la población, sobre todo la población que hasta entonces... Nunca había tenido la posibilidad de tener un carro, un auto. Entonces, esto es importante y yo creo que uh, ciertamente el acuerdo va a facilitar esto porque tenemos ahí uh, economías complementarias, economías de escala, y yo creo que el Brasil y la Argentina tienen que mirar a esta industria como una industria de futuro que va a, uh, a, a trabajar no solamente para los, sus mercados internos sino también para terceros mercados que conjuntamente tenemos que conquistar. Eh, van a tener elecciones, este Dilma va a ir por la reelección, hay otros candidatos también que le van a competir. Eh, el, el, el futuro político de, de Brasil y la economía como está, ¿no? como marcaba José, la economía de Argentina y, y, y la economía de ustedes, este, ¿cómo puede impactarle el, el, el proceso electoral a las relaciones bilaterales? Mira, yo creo que estas relaciones bilaterales son relaciones extremadamente importantes, uh -huh. estratégicas, entre ambos países. Y eh, son relaciones que hoy eh, su, superan eh, eventos, eh, eventos eh, localizados como son las elecciones. Uh -huh. Las elecciones son muy importantes, pero yo creo que todos los candidatos a la presidencia del Brasil, así como yo creo que... Toda la persona que se va a candidatar a la presidencia de la Argentina reconoce que la relación Brasil-Argentina es fundamental para la integración sudamericana y latinoamericana. Entonces, eh, no veo que la elección pueda cambiar significativamente la relación. La relación tiene que profundizarse, tiene que reforzarse, y yo creo que cualquier persona que llegue a la presidencia del Brasil o de la Argentina no va, no va a se afastar de este, de este punto. Embajador, hubo algunos sectores, sobre todo el frigorífico, donde el gobierno nacional intervino muy fuerte y generó eh, pérdidas de, de trabajo, de posiciones laborales, y donde los inversores principalmente eran brasileños. ¿Cómo ve la situación en ese sector y en otros como puede ser el, el de Vale con la retirada de esa compañía? Mira, el, el, la cuestión de Vale es una cuestión que... Uh, en ese momento está en suspenso como la propia compañía sí lo colocó y en fin es, el vale es una empresa privada y tomó su decisión uh, de manera de manera autónoma y yo creo que uh, esto va a depender de futuras uh, que la que la evaluaciones que la compañía uh, haga de, de la situación del, del proyecto río colorado la cuestión de, de los frigoríficos, mira, esto es un tema importante. El Brasil es hoy un gran productor de carne, eh, tiene empresas muy fuertes en esta área y yo creo que el hecho de que empresas han invertido en la Argentina solamente es, test es testigo de la importancia del sector cárnico en la Argentina. Y yo creo que esta producción es de interés de ambos países y ciertamente eh, tenemos ahí para el futuro. Un, gran, un, un producto que va a ser muy importante en nuestra inserción internacional, porque el mundo necesita de proteína. Eh, embajador, nosotros eh, en general a, a los invitados acá al programa le pedimos que hagan la tapa del diario de mañana, mm. la tapa que le gustaría hacer a ellos. Uh -huh. En el caso suyo, no le vamos a pedir la tapa del diario de mañana porque, digamos, está muy... ...muy argentina la tapa con todo esto que hemos tenido... ...el vicepresidente, más demás, mayor argentina... ...si sí nos gustaría que nos hiciera... ...cuál le gustaría que fuera usted la tapa del jueves... ...una vez que la Copa del Mundo empiece en, en Brasil... ¿Eh? ...¿se anima? Sí. ...¿se anima? ...bien, acá está... ...tapa de valor ¿Eh? ...y te eh, voy a eso, pedir, dame. Dame, dame la camiseta argentina... ...que mientras vamos, vamos a, a, a dársela también... ...esto es para usted, acompáñeme... ...venga y hacemos la tapa... A ver, el jueves empieza la Copa del Mundo en Brasil, después de tanto tiempo, con tanta expectativa que tenemos en Brasil y en la Argentina. Dígame, ¿cuál le gustaría que fuera el título al otro día de, del comienzo de, del Mundial? ¿Eh? El título del cronista que imagina el embajador Everton Vieiras, embajador de Brasil en la Argentina, ¿eh? después de. El 12 de junio próximo, el día en el que comienza la Copa Mundial y donde, a ver, empieza la gran fiesta brasileña. Es el título. Le vamos a regalar esta ¿eh? para que la conserve y si el, el 13 de junio nos toca enfrentarlos en la final. Que gane el mejor. Sin duda. ¿Eh? Sin duda. No, prometo no prometo usarla. No prometo usarla, pero voy a cuidarla. Pero vas a cuidarla. Con eso, con eso me conformo. Gracias. Embajador, muchas gracias. Gracias ¿eh? a usted por la entrevista Bueno, utiliza. está ya Noelia Barral Grijera para hablar de, lo, de la misión multipartidaria. Le agradecemos al embajador de Brasil en Argentina. Y hey, queda la promesa. Vemos qué pasa si llegamos a la final el 13 de julio. Ojalá sea entre Brasil y Argentina. ¿eh? De corazón. Bueno, muchas gracias. Chao. Noelia, todo tuyo. Así es, Fer, porque antes y casi en paralelo con el comienzo del Mundial, la Argentina tiene que disputar otra final, una final económica muy importante para el futuro del país. La Corte de Estados Unidos está decidiendo por estas horas si toma o no toma el caso que lleva la Argentina contra los fondos buitre. Eh, viajó una delegación de casi 20 diputados y senadores nacionales que están en estos momentos en Washington, visitando autoridades del Departamento de Estado, de, del Capitolio. Para este, apoyar la estrategia jurídica argentina. Eh, son diputados del Frente Renovador, diputados del PRO, diputados de eh, Compromiso Federal. Están allí con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, para este, respaldar. El gobierno finalmente consiguió que firmen una declaración unánime respaldando la posición argentina, que dice esta declaración: que el fallo de la Corte de Estados Unidos. Tomando el caso de la Argentina, es de interés nacional y que sería el mejor legado que le puedo ofrecer al gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2015 un tramo clave de la declaración conjunta que lograron los diputados. Es algo que el gobierno venía buscando desde la semana pasada. La oposición había amagado con no subirse al avión. Finalmente, varios bloques eh, consideraron que esto era de interés del Estado, más allá de estar o no de acuerdo con el gobierno. Así que eh, varios bloques se subieron. Algunos diputados eh, prefirieron no ir, como por ejemplo Elisa Carrió, no fue ningún diputado de la Unión Cívica Radical. Claudio Lozano también desistió de la invitación por distintas diferencias, pero este, Dario Justo y el Frente Renovador Martín Lustó de UNEN están ahora en Estados Unidos y están abogando por la posición argentina. Veremos qué dice la Corte el jueves próximo, a ver si es favorable a la posición argentina. Bien, ahí eh, uno de los hechos importantes, dijimos, un poco opacado con eh, todo lo que ha sido el impacto de la declaración en la justicia del vicepresidente Amado Boudou, pero la verdad es que es un paso adelante eh, que puedan ir, eh, como decía bien Noelia, eh, diputados de PRO, diputados del masismo, diputados eh, de UNEN, incluso como el caso de Martín Lustó, y poder hacer un trabajo en conjunto porque. A ver, eh, lo que suceda con los fondos buitres, con el reclamo, tiene que ver con una deuda de todos los argentinos y con una deuda que va a ir mucho impacto, va a ir mucho más allá de 2015. Sí, hay muchísimo en juego. 12 de junio, como decía Noelia, es la fecha y también ganar tiempo es la misión que tiene en este caso el gobierno porque las reservas están en juego, porque la soberanía está en juego y también a nivel futuro para el resto de los países que reestructuraron su deuda es un debate a seguir. Bien, eh, mesa del vino, el embajador eh, brasileño dijo, eh, no, Everton Mielas, dijo, no, eh, me la llevo pero no me la voy a poner. Sí, <laughs> quedó dejó, quedó sí, claro. La brasileña se la regalamos a Noelia. te la brasileña. No sé, no sé qué decirle. Sí, no la puedes usar por un mes. No, Tienes que esperar la, para un para poco, guardarla. Y, y, y si perdemos, seguramente no la vas a poder usar por unos <laughs> cuantos años. Pero la tenés vos bien eh, vamos a preguntarle a ver a Hernán que está mirando con la redacción del diario un poco qué es lo que eh, está trascendiendo de la declaración del de vicepresidente amado vudú que empezó con una confusión porque no se podía leer nada en Facebook pero bueno ahora ya se están viendo algunos de los tramos de las 60 carillas de declaraciones mucho. Hernán ¿cómo estás? qué podemos decir de, de lo que ha declarado vudú en principio? Mira, si no fuera porque entró por iluminado, digamos, y seguido por decenas de periodistas, según la declaración hasta podríamos dudar si es amado Budú el que declaraba. Porque el vicepresidente prácticamente negó todo. Eh, negó conocer a Alejandro Vandenbrolle, eh, negó haber participado en gestiones con los chicones, obviamente que negó la imputación principal que le hace el juez Ariel Hijo, que es... Ser él el gestor de la compra de la ex imprenta Chicone a través de la sociedad de Allfan. Así que, por lo que se ve, digamos, hay argumentos políticos. Él había planteado que no lo iba a hacer tan explícito, pero eh, apuntó al empresario Raúl Moneta también, que fue parte del entramado de The Old Fund, como uno de los, de alguna forma, promotores de la causa en los medios. Eh, bueno, también planteó un poco que, digamos, negó haber sido responsable de eh, frenar operativamente a la Casa de la Moneda y de haber intervenido como ministro de Economía en, digamos, en darle concesiones especiales a, a la imprenta cuando se discutía su plan de pagos. Claro. También negó haber participado o estar al tanto de que eh, una sociedad ligada a él... Eh, estuviera asesorando a la provincia de Formosa en la reestructuración de la deuda. Claro, negó absolutamente todo, digo, porque lo de la firma para que tuviera Chicón en las 148 cuotas era la firma de él, era la firma de él como Ministro de Economía porque Ricardo Echegaray le pidió como su superior que eh, lo firmara, justamente, que es una de las complicaciones que tenía Vudú. Exacto, lo que plantea es que tomó, digamos... Planteó, se tomó una medida en defensa del empleo, uh -huh. pero que no concedió de alguna forma, no lo hizo concediendo eh, facilidades que no estuvieran contempladas en la reglamentación. Si no, dice, eh, el titular de la FIP me tendría que haber denunciado, cosa que no hizo. De alguna forma, plantea también que Ricardo Chegaray, si está diciendo, si no, si no lo hizo antes en esta causa, eh, convalidó su accionar. Esto es un poco lo que estamos leyendo de la declaración, todavía bueno, le vamos a dar un, una pasada más de lectura, pero en principio, Fernando, estamos haciendo... esta es nuestra etapa de mañana. Budú declaró seis horas ante el juez y rechazó ser el comprador de Chicone, que era un poco la imputación que por primera vez toma como estado público formal. Eh, lo que nos contaba Noelia es nuestro segundo título, la Casa Blanca uh -huh. escuchó el pedido de los legisladores, fueron recibidos por Roberta Jacobson, bueno, que es la encargada de América Latina dentro del Departamento de Estado. El dato del día en el mercado, digamos, hoy hubo subas muy fuertes de acciones, 13%, a ver si sí, 13,7 subió y IPF subió casi 5, el Banco Macro subió casi 6, más de 6,5 qué está pasando, digamos, hubo fondos externos que ingresaron al mercado local y le dieron un envío al en el Merval fenomenal, 4,8 subió el Merval. Algunos creen que es porque están apostando a una decisión favorable hacia la Argentina de la Corte de Estados Unidos. Otros creen que puede ser bueno, un momento momentáneo para que algunos fondos locales vendan sus acciones y que el mercado mañana siga su curso. Lo que hablaban con el embajador de Brasil... Eh, no solamente está avanzado ya el acuerdo de automotor que se firmaría este miércoles, sino sí. que también en paralelo las empresas están ofreciéndole al gobierno una rebaja de precios menor a la que le pedían, 5% contra el 10% que, quería, que les está pidiendo Kizilov y Débora Giorgi. Este es un poco nuestro foco, después, bueno, como siempre, la cobertura del día a día del Mundial para nuestros lectores ya prácticamente en la recta final para que empiece el torneo. Bueno, Hernán, eh, muy buen cierre allí y sí, obviamente eh, no lo, los mercados, por lo menos de Vudú no se preocuparon. No, no, <laughs> no. <de> vudú tampoco. <laughs> Fueron todos Un para arriba. Relevan... Eh, Descuentan lo de lo que puede suceder en Washington, eh, lo que puede suceder con la corte. Eh, estadounidense y el reclamo de los buitres contra la Argentina, pero de Vudú no se preocuparon, esto está claro. Otro que aprovechó, Fernando, y te doy el último dato sí. del día, es eh, Juan Carlos Fábrega, que hoy hizo, compró 150 millones de dólares en el mercado, la mayor compra del mes, lo subió al dólar oficial un poquito más, hasta 8.13, y jugó fuerte otra vez el mercado de futuros, marcando una devaluación de 30% anualizada, lo que te da una devaluación como... Bajando un poco la expectativa de precios, que seguramente será convalidada cuando salga el IPC oficial del INDEC la semana que viene. Lo veo a Fábrega no mirando los partidos del Mundial, sino metiendo la mano un poco en, en, en la maquinita en el Banco Central para. Tratar de ir acomodando las cosas. Hernán, buen cierre, gracias. ¿eh? Gracias. Bien, eh, la última, José. Un dato, ¿cómo venís sí. con las figuritas? Eh, impecable, me faltan cuatro para llenar el álbum. Gente, a mi hijo, ah, a mi hijo. Yo, yo lo asesoro. Nada grande. más, yo lo asesoro. Cuatro me faltan, tres de Colombia y una de Uruguay. Bueno, la inversión mínima, 640 pesos, pero en promedio están gastando entre 800 y 1000 pesos para llenar el álbum de figuritas. Un dato adicional, sí. pocas veces tantos adultos juntaron, esto le ponía... Financial Times, tantas veces... Juntaron esto y además el dato el último dato es que sí. hay más figuritas truchas que nunca. Así que cuidado con eso. Ahí, Ahí está, más. último dato para Noelia. Miércoles, día importante en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli vuelve a intentar avanzar con su proyecto de policía comunal que fue aprobado en general, pero el masismo trabó la discusión en particular. Están evaluando hacer reasumir a Sergio Berni y vamos a, a ver qué pasa. Bien, eh, programa intensísimo. Hoy sí. ya se viene. Eh, David Cablín, así que lo dejamos, los dejamos con él. Y nosotros, como decimos siempre, tu economía vale, informate, lee el cronista. Estaremos aquí ya con el Mundial en marcha el lunes próximo. ¡Chao! El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con arcor. Aceitera General de ESA, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso si lo pensás, OZEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontra un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDE PYME, la obra social empresaria. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Auspicia este programa, LAN. El encanto de volar. Cada vez más empresas eligen Fibercorp. Por soporte especializado, calidad, innovación y la mejor oferta del mercado. Fiber Corp. Conexiones más sólidas para las empresas de hoy. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. Laboratorios Vago Ética al Servicio de la Salud El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Alto Palermo Sociedad Anónima trabaja para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Los shopping centers son escenario habitual de acciones de cientos de ONGs y entidades benéficas. Colaborar con la comunidad es el pilar de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Alto Palermo, líder en centros comerciales. Tango Software. Líder para la gestión de tu empresa. Con nuestros 200 distribuidores, te brindamos el servicio más confiable, al mejor precio. Tango Software. Crecer es posible.